Bienvenidos amigos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy vamos a ver cuánto nos cuesta ir de la Ciudad de México hasta Veracruz Puerto. Por ahí ya nos escribieron en los comentarios de algunos otros videos que cuánto se van a gastar de gasolina, cuánto se van a gastar de casetas. Y bueno, para hacer esta investigación, como siempre, ya sabes que utilizamos nuestra aplicación Sigue Tu Ruta. Traza Tu Ruta, perdón, ando diciendo Sigue Tu Ruta, Traza Tu Ruta. Esa no funciona como aplicación móvil, tienen que buscarla en un navegador, ya sea computadora o en el navegador de tu celular, no funciona como aplicación. Pero bueno, ya que entras a la computadora, pues ahí le puedes dar un buen vistazo. Bueno, y bueno, lo primero que vamos a hacer como chilangos, como buenos chilangos, tenemos que agarrar Avenida Zaragoza y dirigirnos hacia Puebla. Nos vamos a ir derechito hasta, bueno, pues Santa Marta, Catitla. Seguimos todo el rumbo ahí por Chalco y nos vamos a encontrar la primera caseta, que es la de San Marcos. Esa caseta nos va a costar 151 pesitos. Vamos a anotarlas aquí. Llevamos una caseta, esa es de 151 pesos. Y bueno, vamos a seguir nuestro camino ahí derechito, todo esto hasta el entronque de San Martín, Texmelucan con Puebla. Bueno, esa es otra casetita, la caseta de San Martín, que le dicen, así se llama, caseta de San Martín, 47 pesitos. Llevamos dos casetas, son 47 pesos. Recuerden, estamos calculando para auto familiar o camioneta, no para tráiler ni nada de eso, por si ven algunas casetas ahí medias caras, no se me emocionen. Seguimos derecho hasta el entronque de Acatzingo y sigue la caseta de Amozoc. Esa es la más famosita de todas, ¿no? Caseta de Amozoc, 81 pesitos, llevamos tres casetas, 81 pesos. Y seguimos nuestro camino todo derecho hasta Ciudad Mendoza. Y el entronque de Ciudad Mendoza es carretera La Esperanza. ¡Ojo ahí! ¡Cuidado! Ahí mando aquí, derritiendo. Cuidado con esta carretera, no la viajen de noche, no la viajen de tarde. Siempre traten de agarrarla de día, calculen sus horarios, porque esta carretera es muy peligrosa. Está infestada de asaltantes, te asaltan frente a la policía a plena luz del día. En esta carretera hasta inclusive hemos visto videos donde detienen el tráfico, así como pues lo cierran y pues, haces tráfico, ¿no? Pues te quedas estacionado. Y en vez de pasar los chavos que te venden el bonais o algo, pasan los asaltantes de ventana en ventana y van asaltando. Así que mucho cuidado con esta caseta, la de La Esperanza. Si vas en familia, atención, no viajar de noche, no viajar ya cuando está haciendo tarde por esta carretera. Yo creo que es, bueno, en nuestra zona centro, de las más peligrosas, ¿no? Bueno, esta caseta de La Esperanza nos va a costar 156 pesitos. 156, es nuestra cuarta caseta. Y vamos a seguir nuestro camino hasta Entronque La Luz. Bueno, pues ese es ya el Fortín Veracruz, ya prácticamente. En esta caseta vas a pagar 37 pesos, que esa es nuestra quinta caseta. Esa es de 37 pesos. Y seguimos nuestro camino todo derechito. Vas a pasar el entronque de Córdoba, pues ahí no hay caseta. Y en La Tinaja vas a encontrar otra casetita que se llama Cuitláhuac. Esa caseta es de 127 pesos, es nuestra sexta caseta. 127 pesos. Y seguimos nuestro camino. Vamos por nuestra última caseta, que es la entronque Cabeza Olmeca. Ya es la última, ¿no? Y esa es la de Paso del Toro, Veracruz. Y esa es nuestra séptima caseta. Son 7 casetas, 7 casetotas para llegar a Veracruz. Y esa nos va a costar 120 pesos. Bueno, con esto nos va a dar un total de 719 pesos. 719, ahí está en la pantalla, 719 pesotes. Ese es el total de casetas. Y bueno, como siempre, estimamos un poquito ahí el combustible. Es una estimación, porque ya en los comentarios empezaron: no, que yo me gasto 10 veces más, que yo me gasto la mitad, que viajo yo a 500 kilómetros por hora en un supersónico, y que llego, lo que ustedes hacen en 10 horas lo hago en 10 minutos. Bueno, ahí dejen sus comentarios, pero que sean reales, porque dicen, hicimos el de Acapulco, dicen que llegan en 2 horas. Bueno, yo creo que ni de aquí en Dios Verde me hago 2 horas, pero bueno, hay gente que le gusta comentar. Comenten ustedes, pero comenten la verdad, porque luego cuando comentan mentiras ni divierte. No funciona así. Y de cassette, de gasolina, perdón, nos vamos a gastar en un carro de 4 cilindros, un cilindraje chiquito de 1000 a 1200 centímetros cúbicos, autofamiliar, ya saben, no muy cargado, no yendo a velocidades intrépidas, nos vamos a gastar 489 pesos. Bueno, pues son los 500 pesos, ¿no? 489 pesos. Es lo que nos dice aquí la máquina. Entras a tu ruta, porque también tiene un estimado y tú le pones vehículo de 6 cilindros, vehículo de 8, gasolina, magna, diésel, etc. Bueno, ahí nuestro estimado de combustible es de 489 pesos. Y bueno, ya dándonos un total de 1208 pesos. Ese va a ser nuestro total para irnos a Veracruz. Ya saben, de ida, y como siempre, respeten las velocidades indicadas, no anden ahí que me hago 2 horas a Acapulco, porque ¿cómo le hacen? Y el combustible, dejen en los comentarios qué carro traen, qué modelo traen,
Y con, más o menos para la gente que se quiere comprar un carrito, porque después andan, ah, pues cuál será el bueno, que yo me quiero ir a Acapulco, a Veracruz, a Oaxaca, a Chiapas, pero pues cuál será el que más me conviene. Porque hemos visto algunos que publican ahí sus comentarios que dicen, no, yo a Acapulco me gasto hasta 800 pesos de gasolina. Entonces, como para que los demás le echemos un vistazo y ya no compren esos carros. Bueno, recuerden, si quieren más rutas, más videos, más casetas, más gasolinas, dejen su comentario, suscríbanse, manito arriba, compartan, comenten. Y bueno, pues váyanse de vacaciones con precaución, nos mandan fotos, dejen sus publicaciones en el Instagram, en el Traders, que ahora son las nuevas tendencias, en el Twitter, en TikTok, en todos lados, compartan sus fotos de los viajes, porque luego así se le antoja uno viajar, ¿no? Recuerden, mi nombre es Everardo, nos vemos en un siguiente viaje, hasta la próxima. Hasta la próxima, chao, chao.